como Monsters. ¡Hola, profe! Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Roberto, un niño que vive en España. Tiene 4 añitos y lo que más le gusta en el mundo es hacer castillos de arena. Para hacer un castillo de arena, necesitáis un cubo y una pala. Primero, tenéis que llenar el cubo de arena usando la pala. Después, debéis darle la vuelta al cubo y levantarlo con mucho cuidado. Ahora, os toca a vosotros hacer un castillo de arena. Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas. ¡Sí! ¡Os ayudaremos! ¡Hay un montón de arena! ¡Arena! ¡Y también hay cubos para todos! ¡Haremos un super castillo de arena! Dentro de los cubos hay algo. ¡Piruleta! ¡No, Juju! No es una piruleta. ¡Es una pala! ¡Pala sirve para rascarse la espalda! No estoy muy segura que las palas sirvan para eso. ¡Pues da gustito! Creo que la profe dijo que debíamos llenar el cubo de arena usando la pala. ¡Eso es, Jeje! ¡Vamos! Tenemos que usar la pala para llenar los cubos de arena. ¡El mío ya está lleno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Ya está! Ahora creo que tenemos que hacer esto. ¡Vale! Cuando lo levantemos, la arena tendrá la misma forma que el cubo y ya tendremos nuestro castillo de arena. ¡Súper mola! ¡No super mola! La arena se ha dormido. Vamos a probar otra vez. A la de tres levantamos, ¿vale? ¡Vale! Una, dos y tres. La arena sigue dormida. ¿Por qué no podemos hacer un castillo? ¡Hay que mojar la arena! Sí, mojar la arena con esa regadera. Vale, vamos a llenar los cubos de arena otra vez. Seguro que con la arena mojada lo conseguimos. ¡Qué ganas de hacer el castillo de arena! Si mojamos la arena, seguro que se despierta. Parece que llueve en pequeñito. ¿Listos? ¡Qué nervios! ¡Wow! ¡La arena despertó! ¡Castillo! ¡Tu castillo, Juju! Hay que hacer castillos de arena. No destruirlos. ¡Nos han quedado muy bien! ¡Sí! ¡Súper molan! ¡Sí! Y ¿ahora qué hacemos?
idea. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis hecho castillos de arena! ¡Momonsters! ¡Hola, profe! Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Frederick, un niño que vive en Dinamarca. Tiene 5 añitos y lo que más le gusta en el mundo son los robots. Los robots son máquinas que pueden hacer diferentes cosas. Limpiar, fabricar o, por ejemplo, jugar con vosotros. Algunos robots pueden aprender a hacer cosas nuevas y podéis intentar enseñarles vuestros juegos favoritos. Ahora os toca a vosotros jugar con robots. Y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas. ¡Sí! ¡Os ayudaremos! A lo mejor se le han acabado las pilas. ¿Por qué el robot no hace nada? ¡Tenéis que encenderlo! Sí, hay que pulsar ese botón. ¡Es verdad! ¡Pulsa el botón, Jiji! ¡Robot Jiji funcionando correctamente! ¡Wala! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Que creo que la profe dijo que podemos intentar enseñarles juegos que nos gusten. ¡Súper mola! ¡Súper mola! ¡Robot Jiji! ¡Te voy a enseñar a jugar al pilla-pilla! ¡Súper mola! ¡Y al fútbol! ¡Súper mola! ¡Y a jugar a hula hoop! ¡Súper mola! ¡Y al escondite! ¡Y a jugar al yo-yo! Robot Jojo funcionando correctamente. ¡Oh! ¡Momonster Jojo también! ¡Muy bien! Robot Jojo, vamos a enseñarte a jugar a varios juegos que nos gustan. Como soy la mayor, voy a ser yo quien te enseñe a jugar. Así que presta mucha atención a mis explicaciones. El primer juego que quiero enseñarte es... ¿Jaja? ¿Qué pasa, Jeje? ¿Qué? Creo que se ha dormido. ¿Ah? ¡Oh! ¡Tu robot se ha dormido! Robot Jeje funcionando correctamente. Creo que sí. Bien, Robot Jeje. Voy a enseñarte a jugar al pilla-pilla. Pero hay un alto porcentaje de probabilidades de que me caiga y me rompa. Pues al fútbol. Pero hay un alto porcentaje de probabilidades de que me golpee la pelota y me abolle. ¿Al escondite? Pero hay un alto porcentaje de probabilidades de que no me encontréis y me pierda. Tiene razón. ¡Robot Juju! Muy bien, Robot Juju. Voy a enseñarte a jugar a... ¡Pelota! ¿Ah? Thank you.
robot. Seguro que eres el mejor. ¡Afirmativo! ¡Soy el mejor de todos los robots! ¡Y de todos los Momonsters! ¿Ah? A lo mejor estás estropeado y por eso no sabes que yo, naturalmente, soy la mejor de todos los Momonsters. ¡Soy el mejor! ¡Y puedo demostrarlo cuando quieras! ¿Ah, sí? ¿Puedes saltar así de alto? ¿Así? ¿Y tú puedes sumar 20 más 15? ¿Así? ¿Y tú puedes...? ¡Pílame, pílame, pílame! ¡Pelota! ¿Quieres echar una carrera? ¡Claro! ¡Seguro que te gano! ¡Eso ya lo veremos! ¡Habéis jugado con robots! ¡Momonsters! ¡Hola, profe! Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Feng, un niño que vive en China. Tiene 6 añitos y lo que más le gusta del mundo son las ensaladas. Para preparar una ensalada, tenéis que elegir los ingredientes que más os gusten. Tomate, queso, aceitunas... Hay un montón de ingredientes para elegir. Después, los mezcláis en una ensaladera. Y si queréis también, podéis echarle alguna salsa o condimento especial para ensaladas. Ahora os toca a vosotros preparar una ensalada. Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas. ¡Sí! ¡Os ayudaremos! Creo que la profe dijo que lo primero era elegir los ingredientes que más nos gusten. ¡Es verdad! Que cada uno elija el ingrediente que más le guste. Yo voy a por los tenedores para comernos la ensalada. ¡Ya tengo mi ingrediente! ¡Yo también! ¿Con esos ingredientes podemos preparar la ensalada? ¡No! ¡Eso no se come! Los ingredientes hay que comérselos. ¡Claro! Vamos a buscar ingredientes que se puedan comer. ¡Los encontré! ¡Hola! ¡Yo quiero poner muchas aceitunas negras en la ensalada! ¡Yo quiero poner todos los ingredientes en la ensalada! Creo que... lo mejor será que cada uno prepare una pequeña ensalada con los ingredientes que más le gusten. Y la ensalada que esté más rica de todas será la que prepararemos después todos juntos. ¿Cómo elegiremos la ensalada más rica? Yo soy la mayor, así que yo la elegiré. Bien, Juju. Veamos tu ensalada. Salada pelota. Bueno, las pelotas no se comen, Juju. Así que creo que no la probaré. Veamos tu ensalada, Jiji. ¡Ensalada de aceitunas! Mm.
Las aceitunas están buenas. Pero tendrías que poner algún ingrediente más. Veamos tu ensalada, Jojo. ¡Ensalada, Jojo! ¿Pero qué ingredientes lleva? Lechuga, ketchup, anchoas, yogur, pimiento, guindillas, ajo, vinagre, tomate, mayonesa, atún, plátano y un toque de pimentón. ¿Lo has probado? No. Ay, tienes que probarla para saber si está buena. A lo mejor le falta más pimentón. Veamos tu ensalada, Jeje. Es una ensalada con un poco de lechuga, queso, maíz y zanahoria rallada. ¡Está muy buena! Gracias. Vamos a preparar una gran ensalada como la de Jeje todos juntos. Jiji, trae la lechuga. Jeje, tú el queso. Jojo, tú trae el maíz. Vale. Juju, la zanahoria. ¡La tengo! Yo también. ¿Dónde está el maíz, Jojo? Lo probé para ver si estaba bueno. Como me dijiste que tenía que hacer. ¡Pero te lo has comido todo! ¡Sí! Lo he probado todo y estaba muy bueno. ¿Y ahora qué ingrediente ponemos? ¡Tengo una idea! ¡Aceitunas negras! ¡Aceitunas negras! ¡Espera! ¡No eches todas! ¡Solo unas poquitas! ¡Vale! Muy bien, solo falta la zanahoria. ¿Salada pelota? ¡Súper mola! ¡Son como pequeñas pelotitas! Bueno, seguro que con estos totomatitos la ensalada también estará muy rica. ¡Salada pelota! ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis preparado una ensalada! ¡Momonsters! ¡Hola, profe! Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Ana, una niña que vive en Chile. Tiene 4 añitos y lo que más le gusta del mundo es que le hagan cosquillas. Para hacerle cosquillas a alguien, primero tenéis que descubrir dónde las tiene. En la barriga, en el cuello, debajo de los brazos, porque cada persona puede tener las cosquillas en diferentes partes del cuerpo. Ahora os toca a vosotros hacer cosquillas. Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas. ¡Sí! ¡Os ayudaremos! ¡Cosquillas todos a la vez! ¡Con una guerra de cosquillas! Sí, el último que ríe gana. ¡Guerra de cosquillas! ¡Guerra de cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Te voy a hacer llorar! ¡De risa!
que la próxima ganas tú. ¡Sí! Cuando terminemos esta guerra de cosquillas, empezamos otra, ¿vale? Puedes esperar jugando con tu pelota. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¿No te hago cosquillas? No. ¿Por qué? No sé. Creo que la profe dijo que para hacerle cosquillas a alguien primero tenemos que descubrir dónde las tiene. ¡Es verdad! ¡Otra guerra de cosquillas! ¡Gana el que consiga hacerle cosquillas a Jojo! ¡Vale! ¡Vale! No tiene cosquillas en ninguno de los dos lados. ¡Pues, a por la barriga! ¡Cosquillas en la barriga! ¡Debajo de los brazos! ¡Cosquillas! De los brazos. ¡Oh! ¡Wow! Mi kung fu es el mejor. ¡Oh! ¡Has conseguido hacerle cosquillas! ¡Oh, tiene cosquillas en los pies! ¡Súper buena! ¡Juju! ¡Has ganado la guerra de cosquillas! ¡Cosquilla! ¡Muy bien! ¡La habéis hecho muy bien! ¡La habéis conseguido! ¡Os habéis hecho cosquillas! Más le gusta a Amélie, una niña que vive en Francia. Tiene 9 añitos y lo que más le gusta del mundo es dormir la siesta. Para dormir la siesta necesitáis poneros cómodos y cerrar los ojos. Después, si no conseguís dormir, podéis contar ovejitas o alguien puede ayudaros cantándoos una nana o leyéndoos un cuento. Ahora os toca a vosotros dormir la siesta. Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas. ¡Sí! ¡Os ayudaremos!
aquí debajo está muy oscuro. ¡Súper malo! ¿Qué es esto? Es un saco de dormir. Sí, hay que meterse dentro. Vamos a dormir. Ah, ¡qué a gustito! Ahora solo hay que cerrar los ojos y... ¡Hola! ¡Hola! ¡Juju! ¡Vuelve a meterte en tu saco de dormir! ¡Gusanito! 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 ¡Juju! ¡Hay que dormirse! ¡Vuelve a meterte en tu saco de dormir! ¡Fantasma! ¡Un fantasma! ¡Juju! ¡Hay que dormirse! ¡Para ya! ¡Me parece que Juju no sabe dormirse solo! Creo que la profe dijo que si no conseguíamos dormirnos, podíamos contar ovejitas, cantar una nana o leer un cuento. ¡Tranquilo, Juju! ¡Vamos a ayudarte a dormir! ¡Jeje! ¡Jiji! ¡Jojo! ¡Vamos! ¡Jojo! Creo que se ha dormido. ¡Jojo se ha dormido! ¡Juju! ¡Vamos a contar ovejitas! Seguro que así sí que te duermes. Ya verás. ¡Ovecita! ¡Ovecita! Una ovejita salta la valla. Dos ovejitas saltan la valla. Tres ovejitas saltan la valla. Cuatro ovejitas saltan la valla. ¡Jiji! Creo que también se ha dormido. ¡Jiji, está dormido! ¡Juju, vamos a probar a cantarte una nana! Seguro que esto te ayuda a dormir. ¡Nana! ¡Nana! Duérmete, niño, duérmete ya. O vendrá el coco y te comerá. Duérmete, niño, duérmete ya. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Jeje está dormido! ¡Juju! Voy a leerte un cuento muy bonito. A ver si así consigues dormirte de una vez. ¡Kento! ¡Kento! Érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba puesta una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba... ¡Oh, vaya! Este cuento sí que funciona. ¡Qué sueño tengo, Juju! Caperucita vivía en una casita delgada en el bosque. Un día la mamá de Caperucita le dijo... ¡Está dormido! ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis dormido la siesta! ¡Ahora ya sabéis dormir la siesta! ¡Enhorabuena! ¡Hola, Momonsters! ¡Hola, profe! Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Mila,
una niña que vive en Rusia. Tiene 7 añitos y lo que más le gusta del mundo es jugar con sus muñecos. Piratas, vaqueros, superhéroes, robots. Hay muchos tipos de muñecos. Solo necesitáis un poquito de imaginación y vuestros muñecos vivirán fantásticas aventuras. Ahora os toca a vosotros jugar con muñecos. Y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas. ¡Sí! ¡Os ayudaremos! ¡Con un solo ojo! ¡Dagón! ¿Un payaso? Ya tenemos un muñeco cada uno. ¿Y ahora qué hacemos? Creo que la profe dijo que con un poquito de imaginación... ¡Oh, no! ¡El malvado dragón Juju viene a destruir la ciudad! ¡Tenemos que detenerle! Pero, ¿cómo lo detenemos? ¿Cómo podemos detener al malvado dragón Juju? ¡Con vuestros muñecos! Sí, usad la imaginación. ¡Rápido! ¡Subid a mi barco! Los cañones de la gran pirata Un Solo Ojo detendrán al malvado dragón Juju. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Corre, payaso jeje! ¡Socorro! ¡Hola! ¡Gracias, Juju! ¡Y ahora soy... ¡Pirata Bob!
sé cómo detener al malvado dragón Juju. El payaso Jeje sabe hacer reír a los dragones. ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis jugado con muñecos!